Estamos en contacto con el comandante de la policía, el general Johnny Aguilera. General, bienvenido. Estamos en La Razón Radio y también en Radio Monumental, Rubén Atahuichi, Marco Ibáñez. ¿Cómo está? Bien, muy buenos días. Un fuerte abrazo a ustedes y un saludo a La Razón. Nos ha preocupado en los últimos días dos hechos fuertes que han conmovido a nuestra población. El hallazgo de dos víctimas de feminicidio, de Valeria y de Vilma, esta última en la carretera a Los Yungas. ¿Nos puede explicar la trascendencia y el trabajo que ha hecho la policía respecto de estos dos hechos lamentables? Bueno, en principio hemos efectuado una búsqueda, como nos dice la doctrina, acerca del círculo más interno, más íntimo de actividades sociales y en ese caso sentimentales de la víctima, lo que ha provocado en inicio la investigación con algún nivel de relación que tenía ella. Y hemos logrado establecer esta relación con Yoshiro, la cual ha partido el año 2020 y que ha concluido básicamente el 22 de marzo de este año. Y es que a lo largo de este periodo, la señora había vuelto de España y se dirigía a vivir en Inglaterra. Antes de ellos se conectan en la Universidad Católica, de donde eran estudiantes. Yoshiro es ingeniero comercial. Y bueno, mantiene una relación, entre comillas, virtual, digital, que se traduce a lo largo de este tiempo. Había ahí una sintonía, voy a llamar virtual, insisto, que motivaba un nivel de relación con este individuo. El primer momento que fue notificado, que surgió como producto de las declaraciones que hemos conseguido, este sujeto negó haber tenido ningún nivel de relación, ningún nivel de conocimiento y es más, cambió su dirección. Pero, aunque tarde, llegó la información telefónica que nos permitió esta vez ubicar en tiempo y espacio a ambos dos, es decir, a la víctima y al victimario, y nos sitúa entre las 15:30 horas y las 23:59 del día 22 de marzo. ¿Y lo sitúa dónde? Lo sitúa en el domicilio de este señor, ubicado en la zona de Achumani, y al interior de este domicilio tenemos un vehículo con placa de control registrada a nombre de la madre de este sujeto. Una vez que logramos evidenciar que ya habían elementos, vamos a llamar, de correlación, y aún no en la certeza de que este era el feminicida, efectuamos los trabajos técnicos y solicitamos un mandamiento de allanamiento. Por fin, en la madrugada del día sábado, realizamos una intervención al domicilio de este sujeto y encontramos efectivamente, tanto en el vehículo como en el domicilio, prendas inequívocas que correspondían a Vilma. Me refiero a la gorra rosada con la que hemos visto todos en los videos. Esa chompa rosada, que también es claramente vista. Pero además, encontramos al interior del inmueble de este señor ropa interior, que presumimos se trata de Vilma. Muy bien. Eso, yo diría, en concatenancia con el recipiente, me refiero a las bolsas celestes que han sacado de la casa de este señor y en las cuales se encuentra envuelta el cuerpo, son pues indicios inescrutables de su correspondencia, de su participación en este feminicidio. Y ahora bien, ya vamos encontrando un poco la razón de lo que acontece aquí. Y es que en definitiva, muchas personas que llegan a cometer el feminicidio no es que quieran matarlas, sino lo que quieren es tener control. Y generalmente son, yo diría, personas violentas y celosas que en definitiva están vinculadas al perfil que este sujeto tiene. ¿Por qué nos trasladamos hasta las lomas de Achumani y por qué se encuentra el cadáver en otro lugar? Bueno, por lo que nosotros llamamos la seguridad que tiene en este caso el autor del hecho de que no va a ser descubierto, ¿no? Estos actos posteriores a la muerte que se traducen en golpes en la frente, contra el piso, señales de sujeción y por último sufrimiento, porque está anóxico el cuerpo, es decir, hay la arcada dentaria mordiendo la lengua, habían varios elementos que nos permitían afirmar en un momento que esta era una asfixia por sofocación, una asfixia mecánica por sofocación, se corroboran a partir de encontrar el cuerpo desnudo. Esta es una cuestión muy típica de la firma criminal, envuelta en una bolsa negra en la parte superior con un masquín y en estos yutes de color celeste en los que logramos encontrar como a 8 metros de distancia entre la plataforma del rodado de vehículos al lugar donde se encontró el cuerpo. Entonces,
ahí estamos en la certeza de que este feminicidio se ha producido por una crisis de carácter emocional, por celos, la ruptura, vamos a llamar, de esta vinculación. Indudablemente le hace produce una reflexión acerca del historial de violencia, y es que encontramos a lo largo de la vida del autor de este feminicidio un registro por violencia íntima. General, ¿hay un solo implicado o hay cómplices en este caso? Muy bien, la complicidad, y agradezco esta pregunta, la complicidad es entendida desde el punto de vista doctrinario como aquella posibilidad que es la colaboración sin la cual el delito no se hubiera perpetrado. Entonces, complicidad no existe. Él ha materializado este hecho, lo ha planificado y lo ha escondido de manera personal. Tenemos la certeza de su responsabilidad, la certeza, todos los indicativos que afirman que es el responsable, más allá de la admisión que él ha realizado, precisamente consciente de las consecuencias de su acción. Ahora bien, lo que tenemos que es dilucidar al futuro, como pasa siempre, la posibilidad cierta o no de que exista un encubrimiento de algún nivel de amistades o familiares. Son hechos que se van a ir desplegando en el futuro, una vez que ya nosotros hemos analizado el escenario del crimen, hemos encontrado el cuerpo y tenemos al autor aprendido. Ajá. Entonces, nos toca ver precisamente qué es lo que ha acontecido desde el 22 de marzo, que ha ralentizado nuestro proceso hasta el día sábado. En la tarde hemos encontrado el cuerpo. Y aquí ojalá la razón nos ayude a reflexionar acerca de la tardanza que tenemos en las respuestas a la información que pedimos. Soy seguro que hubiéramos podido esclarecer mucho antes este caso, brindándole así certeza y certidumbre a la familia, aunque todos los casos cuando una persona desaparece son tratados como delitos de trata y tráfico, que obligan a una diligencia pronta, una diligencia oportuna. Estas, una vez que no se han logrado encontrar en el plazo de 72 horas, merecen ya otro tipo de tratamientos. Entre estos, investigaciones de carácter financiero, investigaciones de carácter tecnológico y de comunicaciones, las cuales lamentablemente tardan en llegar. Entonces, con la sábana, es decir, con las hojas que nos permiten situar los números de frecuencia de llamadas, los tiempos que duran ellos y los lugares de la antena, hemos logrado encontrar a este feminicida. Y es que, pese a la tardanza con la que llega esta información, nosotros empezamos a hacer la triangulación puerta a puerta, ¿no es cierto? Puerta a puerta quiere decir si alguien vio a esa persona, si alguien tiene alguna sospecha, en fin, son entrevistas que se van efectuando a lo largo y ancho de nuestro país, de donde podemos colegir que han habido testigos, volviendo a la pregunta, que han habido testigos, como lo señala la propia cámara de videovigilancia, en la cual se observa este sujeto, yo diría, maniobrando, si el término es permitido, con este yute de color azul. Pero seguiremos trabajando hacia adelante para ver si es que ha existido o no cooperación. Lo que sí ha habido es aprendizaje criminal distractivo que tiene este sujeto. La señal más notoria de este aprendizaje es precisamente el hecho de haber, entre comillas, hecho pasear el teléfono celular de la víctima por varios lugares de nuestra ciudad, generando así señales dobles y lógicamente una inacción en cuanto a la información, pues esta señal doble a cualquiera le hacía presumir que se encontraba viva. Pero es más, el mismo sujeto dentro de su aprendizaje criminal envía mensajes a los familiares a través del WhatsApp diciendo que iba a efectuar un otro viaje hacia otra parte, claro, resultando siendo falso esto. Estamos con el comandante de la policía, el general Johnny Aguilera, hablando del caso del hallazgo del cuerpo sin vida, producto de feminicidio de Vilma Fernández. Ahora, ¿cómo van a continuar las investigaciones? ¿Están cerradas? Nos dijo que no todavía. Y en el caso de Valeria, ¿está cerrada la investigación? Sí. Tenemos ambos cuerpos recuperados, tenemos a los autores presos. En el caso de la... El primer caso es que las personas que los han acogido, tanto en el escenario principal de hecho, donde han perdido la vida, como donde se han encontrado los restos, eran personas escogidas al azar, no han tenido conocimiento anterior acerca de lo que había, y eso indudablemente desliga cualquier tipo de vinculación o de responsabilidad. Entonces, estamos en la certeza en este caso de que los actos de autopreservación, es decir, evitar ser descubierto y engañar a la policía, en el caso primero no ha tenido resultado alguno, y en el caso segundo queremos ver si ha habido
algún nivel de participación de cualquier otro sujeto. Y claro, los métodos de composición de investigación de estos o de otros casos en los que los cuadros son distintos, nos obligan a efectuar aún actividades complementarias. Si nos permite hablar de otros temitas, comandante, hay un decreto dispuesto por el gobierno que permite excepcionalmente a la policía recuperar, si es que vale el término, los trámites de otorgación de licencias de conducir, obviamente en coordinación con el CEGIP y otras instituciones. ¿Nos puede explicar brevemente, por favor? Sí, a partir de hoy tenemos comisiones móviles que permiten dos eventos especiales. Primero, acceder a poblaciones especiales con la consecuente, yo diría, facilidad de obtener documentos y por último su licencia de conducir. Y la segunda es que en definitiva esta es una excelente oportunidad para que la policía boliviana, a través de estos públicos especiales, pueda acreditar su idoneidad en el ámbito de la toma de licencias. Nosotros creemos que el Decreto Supremo 4684, que brinde este carácter excepcional por un año, va a ser indudablemente ampliado, pues genera beneficio para la institución del orden y para la población. Genera para la población beneficio porque ya no tienen que trasladarse hasta los centros urbanos a efectuar ningún tipo de trámite. Por lo tanto, se agiliza cualquier tipo de proceso, se efectúa, por tanto, economía en cualquier tipo de trámite vinculado a la obtención de licencia y es benéfico para la sociedad también, pues se prevé que con nuestros presupuestos, que esperemos lleguen a $2 millones, se pueda dotar de tecnología, medios informáticos a su policía y también la construcción de viviendas sociales que permitan que el talento humano, producto de la redistribución que va a surgir con el plan de carrera, tenga un lugar de vivienda, tenga un lugar donde llegar, sabiendo que su policía lo va a albergar, lo va a acoger. Usted me preguntaba qué era un recuperar de servicios, y así lo entendemos, esta es una posibilidad brillante para la policía boliviana, vuelvo y repito, de demostrar que estamos bien formados, que tenemos compromiso social y consecuencia institucional. Ahora, cierto, hay siempre susceptibilidad en la población. Se había planteado una administración civil de la otorgación de certificado o de carnés de identidad, como también de licencias de conducir. ¿Cómo va a contener la policía actos de corrupción que antes caracterizaban la otorgación de licencias? No en su generalidad, pero hubo casos específicos. Hemos encontrado ya una excelente combinación con el control social, ¿no es cierto? Las personas que fueran víctimas de cualquier hecho de corrupción, de maltrato, o un trato inadecuado, poco profesional, tienen las puertas abiertas de este comando del Ministerio de Gobierno para denunciarlo. Nosotros sabemos que la última fase en cualquier proceso es el control, la fiscalización. Nosotros nos abrimos a todos los tipos de fiscalización que tenga la sociedad, que tenga el propio Estado, para ver que estos recursos sean, yo diría, trabajados con prontitud y en el fin que se vayan a prever, y sobre todo que no hayan conductas, yo diría, distorsionadas en el momento de la administración de esto. Pero además hay una gran garantía. Las brigadas son conjuntas. Va el CEGIP, va la policía. Esto es que la tecnología se acerca hasta la población y precisamente producto de esta tecnología agilizamos los procesos. Quiero decir con total certeza que esa desconfianza se va a diluir conforme vaya pasando el tiempo y en los que la policía pueda acreditar un recorrido, no solamente en las áreas en las que no accede la policía van a ser beneficiados con la licencia, sino también vamos a realizar actividades educativas, inclusive sociales y hasta médicas. Vamos a llevar brigadas que permitan que nosotros cumplamos con este rol esencial de educar, expresando cómo se evita un feminicidio, cómo se evita un robo, cómo se evita cualquier tipo de delito. Luego ofreceremos también atención médica y en los lugares en los que se requiera nuestra cooperación, yo diría como acción social, también la vamos a brindar. Es una excelente oportunidad para la policía, se lo agradezco al presidente, se lo agradezco al ministro. ¿Habrá posibilidad de que la recuperación sea 100% en adelante o se queda nomás con el trabajo en el área rural? Son circunstancias que no son de mi conocimiento. Lo que sí puedo decir es que de manera material vamos a esforzarnos para que la policía boliviana cumpla su rol como tiene que ser y la sociedad se encuentre orgullosa y satisfecha con nuestro servicio. ¿Qué plan tiene para Semana Santa la policía? ¿Nos puede explicar brevemente, comandante? Sí. Bueno, a nivel nacional lo que pretendemos son generar políticas primero de concienciación acerca de el salir del hogar sin ser ostentoso en esta salida, generar una revisión de las medidas de seguridad que cada inmueble tiene que tener
de que nosotros podamos, ojalá, instalar cámaras de seguridad, no poner en las redes sociales esta información, pero eso es una competencia ya del ciudadano. Desde el punto de vista institucional, la Policía Boliviana, en los procesos de peregrinaje, va a instalar domos, va a instalar carpas, y tenemos más o menos previstos 10.000 hombres y mujeres que van a cumplir estos roles. Estos roles que son no solamente de guía, de orientación, sino también de atención médica. Pues en los domos que vamos a instalar, curaremos las ampollas, brindaremos agua y, insisto, guía para que el ciudadano que está transitando por estas vías sepa que está haciéndolo de una manera protegida. Muy bien, pues, comandante, gracias por la deferencia con La Razón Radio. Buenos días, que tengan un fuerte abrazo. Gracias. Tengan un buen día. Era el comandante de la Policía Boliviana, el general Johnny Aguilera, hablando con La Razón Radio y Radio Monumental.